una actividad muy productiva tuvo durante el año 2014 el Teatro Oficial Juan de Vera. La presencia de Kiki Troya, un correntino que triunfa en el exterior, convocó gran cantidad de público. Durante el transcurso de la semana anterior, el Teatro Oficial Juan de Vera abrió sus puertas a un artista correntino que triunfa en el exterior de la mano de la música, y lo hizo para presentar temas de su autoría y de su último trabajo, que lleva el nombre de Travesía. Kiki Troya estuvo en Corrientes y empezamos a compartir imágenes de su espectáculo. Seguramente los televidentes recordarán a Kiki Troya en su personaje del Vengador Justiciero en Simplemente, allá por los años 90, pero indudablemente su devoción a Dios a través del canto definió su destino. Kiki Troya es uno de los músicos de Martín Valverde y de otros cantantes de prestigio internacional con los que recorre el mundo. Imaginando el día en que ya no haga falta abrazarte a través del cristal, y me quedo pensando en los días que vendrán, que vendrán. Ay, 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 ¿qué voy a hacer con el amor? Algunos de los temas escuchados fueron Despertar, Estoy hablando de vos, Travesía, Amo a esa mujer, Algo para dar, No estaré lejos, Solo Cristo salva, Toda la vida es sagrada y Nuestra Señora de Itatí, entre otros. Le contamos que Kiki Troya arrancó el 2014 con una exitosa gira que incluyó Florida, junto a Martín Valverde, además de Guatemala, Guadalajara, lugar de su actual residencia, y distintos puntos del interior mexicano, para continuar por España y culminar el mes de abril desde su Corrientes natal.